Al aire. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, buenos días. Hoy nos convocamos, bueno, como saben, les damos la bienvenida a este evento, Una Nueva Guerra Fría contra China, va en contra de los intereses de la humanidad. Como saben, bueno, hicimos la difusión hace bastantes días. Esta es una charla que hemos venido organizando de manera conjunta entre el Instituto Simón Bolívar, el Instituto Tricontinental de Investigación Social, el espacio No Cold War, que más adelante los compañeros y las compañeras nos contarán específicamente de qué trata, y también la articulación de movimientos sociales y populares hacia el ALBA de América Latina y el Caribe. Hoy nos damos la cita, ahorita voy a darle la palabra a Guillermo, un compañero que estará presentando junto a mí el día de hoy, para que nos presente los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy, pero conversaremos, como saben por el nombre de la charla, sobre esta nueva ofensiva imperialista en contra de China y, por supuesto, lo que eso implica también para la realidad del continente de América Latina y el Caribe en particular, pero también, por supuesto, para la realidad de los pueblos del mundo que somos específicamente pues víctimas también de la voracidad del imperialismo norteamericano, además en este contexto de pandemia, con todo lo que ha significado este 2021, este nuevo intento de posicionar una nueva guerra fría y, por supuesto, pues el reclamo específico de este espacio de decir no a una nueva guerra fría contra China porque va en contra de los intereses de la humanidad. Hola, Guillermo. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Nuevamente les doy esa bienvenida pues, a este evento que entusiastamente estamos haciendo para hablar sobre un tema que nos interesa a todos. Esto no es un problema solamente del gobierno y del pueblo chino, esto es un problema de la humanidad completa. El expresidente Trump inició una escalada de agresiones de todo tipo, desde verbal, desde echarle la culpa de la pandemia a los chinos, hasta sanciones comerciales importantes y movilizaciones militares muy amenazantes. El gobierno actual de Biden está colocando personas alrededor que indican que no pareciera haber cambios al respecto. Personas que han hablado ya de escalar las amenazas, de aumentar la presión. Por lo tanto, estamos ante una situación que consideramos amenaza la paz de la humanidad toda. Hoy vamos a tener a un grupo de panelistas que nos van a conversar sobre esto. Es muy importante que atendamos lo que nos van a decir, que reflexionemos y que luego nos pongamos a la acción. Esto se trata de no dejarlo en palabras, sino de realmente generar un movimiento internacional en contra de una situación que nos amenaza a todas y a todos, ¿no? Vamos a tener hoy a un grupo de panelistas. Se trata del compañero João Pedro Stedile, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil. Vamos a tener a Alicia Castro, ella es miembro del Consejo de la Internacional Progresista, fue embajadora de la República Argentina ante el Reino Unido entre el 2012 y el 2016. Tendremos a Eduardo Regalado Florido, de Cuba, él es investigador del Centro de Investigaciones Políticas Internacionales y de la Asociación Cubana-China de la Amistad. El excelentísimo embajador Li Baorong, embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. Fernando Haddad, fue candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, fue ministro de Educación y actualmente miembro del Consejo de la Internacional Progresista. Ricardo Menéndez, el compañero Ricardo Menéndez, quien es vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación en la República Bolivariana de Venezuela. Tendremos a Mónica Brugman, quien es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo
sobre geopolítica, integración regional y sistema mundo. Luego, al finalizar, tendremos un cierre que iremos anunciando en su momento. Entonces, para comenzar, sin más preámbulo, vamos a dejar al amigo, al compañero Joao Pedro Stedile, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Adelante, Joao, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Guillermo. ¿Me están escuchando bien? Muy bien, me alegro mucho participar en este coloquio de intercambios de ideas sobre ese tema que es el centro de la disputa política de la lucha de clases del mundo. Y en la parte que me toca en esos 10 minutos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho en los movimientos populares, sobre todo de Latinoamérica. Y me alegra que en ese espacio hay una pluralidad de representaciones de la academia, de la política, de los gobiernos, porque eso nos permite entonces ir montando la radiografía más completa de qué visiones tenemos de esa etapa de la lucha de clases en el mundo. Yo no soy académico ni un experto en geopolítica mundial, pero quiero les hablar de cómo nosotros, los militantes que estamos en la lucha concreta de la lucha de clases en nuestros países, estamos mirando ese periodo histórico. Y lo voy a dividir en dos tópicos. El primer tópico es que consideramos que ya empezó la decadencia económica del imperio de Estados Unidos. Y esa tesis está basada en varios indicadores estadísticos, no es solo una voluntad. O sea, la economía de Estados Unidos está bajando, ya no es la locomotiva de la economía mundial. Por otro lado, hay una crisis mundial del modo de producción capitalista. De ahí que Estados Unidos, que era la vanguardia de ese modo de producción capitalista, sufre entonces también las consecuencias de una formación socioeconómica que está en crisis estructural, porque el capitalismo en todo el mundo ya no logra organizar la sociedad para producir los bienes necesarios para nuestras poblaciones. Y por eso el capitalismo ya no puede ser una propuesta, porque él no logra resolver los problemas de la gente. Al contrario, cada día que pasa, vemos las estadísticas de mayor concentración de riqueza, mayor centralización, mayor desnacionalización, mayor control de los bancos sobre la vida de la gente. Por lo tanto, el capitalismo es del pasado. Ya no puede se presentar como una propuesta para el futuro. Tercer elemento. Estados Unidos no consigue resolver los problemas de su gente. Nunca hemos visto tantos pobres en Estados Unidos, gente que vive en la calle, gente hambrienta, desempleados. Entonces, ¿cómo que un país puede querer dominar otros si no logra resolver sus problemas en su casa? Eso es grave. Cuarto elemento. El dólar es una moneda internacional que los Estados Unidos nos impusieron desde el acuerdo que fueron ellos en Bretton Woods, se utilizando de la hegemonía militar que tenían en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra, utilizaron el dólar para dominar los pueblos y explotar las economías nacionales. Porque ellos tienen la maquinita de pintar ese papel y nos decir que tiene valor. ¿Qué pasa ahora con el dólar?
el dólar ya no es un señal, ya no es creíble, ya no será la referencia para la economía mundial. Y los países de Euroasia, como Rusia, China, Irán, India incluso, ya han anunciado que van a tratar de desarrollar el intercambio comercial si utilizando de otras monedas, quizá incluso monedas virtuales. Completo el diagnóstico diciendo que, aunque los Estados Unidos tenga todavía el mayor poder militar del mundo, pero, ojo, busquemos ahí en los clásicos, desde Clausewitz, las armas solo son la continuidad de la economía y de la política. Entonces, si ellos ya no son futuro para la economía y ya no tienen la hegemonía política, las armas poco sirven. Y eso se quedó claro incluso ahora reciente en el Oriente Medio, cuando ellos utilizaron el poder militar para invadir Afganistán, invadir Irak, invadir Siria, destruir Libia. ¿Y qué pasó? Perdieron las cuatro guerras. Tuvieron que regresar o están regresando. Mira, Irak, después de todas esas agresiones, el parlamento de Irak emitió una orden de prisión a Trump por sus responsabilidades en los asesinatos recientes ahí del general de Irán. Por lo tanto, aunque Estados Unidos tenga todavía el poder militar, pero no lo puede utilizar como expansión de su economía, porque la crisis está en la economía y de ahí viene la crisis política, la crisis de la dominación del Estado. Bueno, entonces, como segundo tópico, mirando para adelante. Yo creo que nosotros debemos analizar la actuación del imperio gringo de aquí para adelante, como que conscientes ellos de que ya no tienen la hegemonía económica, entonces ellos tienen que llevar la lucha de clases para la disputa ideológica, ¿no? Y entonces todas las iniciativas que ya se perciben de aquel aparato que nosotros acostumbramos llamar de el Estado profundo en los Estados Unidos, ellos están se moviendo básicamente para intentar derrotar la clase trabajadora, derrotar las ideas socialistas e impedir programas postcapitalistas por la vía de la lucha ideológica. Y en ese marco de la lucha de clases, centrado en la disputa de las ideas, es que se percibe cómo ellos se van moviendo. Primero, con aquella estrategia, que ya hay varios libros, de las guerras híbridas. O sea, las guerras híbridas es una estrategia que disputa la política por la manipulación de las ideas, por las redes sociales, por la utilización en el poder judicial de los lawfare, etc. Y por ese camino de las guerras híbridas, entonces ellos seguirán intentando cooptar gobiernos, comprar jueces, como hicieron toda Latinoamérica, etc. Y ahí está entonces la ofensiva también de ellos en la guerra ideológica, en transformar China, el enemigo ideológico de la humanidad. Si ahí en China hubiese un partido demócrata, ellos no se importarían. Pero ellos están haciendo la guerra contra China por un tema ideológico. Lo que les molesta en el fondo es que China ha resuelto el problema de la pobreza, ha encaminado una sociedad progresista bajo la dirección de un partido comunista. Miren, es como que un problema psicológico que ellos
no pueden superar. Entonces, la guerra que quieren hacer contra China, no, que ya nosotros aquí estamos llamando de guerra fría, no es una guerra solo comercial, no es solo una guerra tecnológica contra Huawei u otras empresas tecnológicas chinas. Aquí se trata de hacer una guerra ideológica contra la propuesta que China representa, ¿no? Y nosotros en nuestros países de Latinoamérica, abro una ventanita diciendo que el imperio, además de la lucha ideológica que nos va a imponer en esos términos de la Guerra Fría, de la guerra contra China, vamos a sufrir también en Latinoamérica una ofensiva de los capitales internacionales para se apoderar de nuestros bienes de la naturaleza, sea de la agricultura, los mineros, el petróleo, la biodiversidad. Eso se quedó claro incluso en el golpe contra Evo. Estaban disputando ahí quién se quedaría con el minero ese, que Tesla financió el golpe para las fuerzas derechistas de Bolivia. Entonces, Latinoamérica, claro, tenemos una tonada un poco distinta, porque además de nos involucrar en la guerra ideológica, que va a aparecer por la guerra híbrida, por la guerra contra China, también ellos van a disputar todos los días nuestros recursos naturales. Por último, para aprovechar la presencia de nuestro representante del gobierno chino y de su pueblo, no quiero pregar receta a nadie, por favor, pero quiero hacer una reflexión desde acá de Latinoamérica. Yo creo que la mejor forma de China derrotar en la lucha ideológica esa Guerra Fría no puede caer en las provocaciones de los Estados Unidos. Dejen los gringos hablando solos. Nadie más los escucha de las fuerzas progresistas. La mejor respuesta que China puede dar es seguir mejorando la vida de su pueblo, seguir combatiendo la desigualdad social, seguir democratizando con todos los pueblos del mundo sus avances tecnológicos. Porque es cierto, no podemos poner recursos aquí en Latinoamérica o en África en investigaciones tecnológicas que China ya alcanzó. Entonces, lo que nos sobra es que China tenga la visión humanista e internacionalista de compartir con nosotros sus avances tecnológicos, como lo está haciendo ahora cuando produjo la vacuna contra el COVID. Así que, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, no estoy pesimista. Nosotros que estamos en la lucha social no tenemos el derecho de ser pesimista. Todo el contrario, el imperio es que está en decadencia y por eso, como el último suspiro, intenta moverse y nos tentará dar la lucha ideológica, que es todo lo que nosotros necesitábamos. Es claro, enfrentar la lucha ideológica contra las ideas del capitalismo, porque el capitalismo ya no es solución para la humanidad. Un gran abrazo a cada uno y a cada una de ustedes. Cambio, camarada Laura. Muchas gracias, camarada Pedro. Como siempre, brillante, acá le contamos a la audiencia que nos está viendo por el canal de YouTube del canal Tricontinental y también por el Facebook de No Cold War, que están acá todos los demás panelistas aplaudiendo a Joao Pedro, como siempre. Bien, vamos a continuar ahora con una compañera muy valiosa, una compañera argentina, Alicia Castro, es diplomática, fue embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela del 2006 al 2011 y también ante el Reino Unido entre el 2012 y el 2016. Además, actualmente es miembro del Consejo de la Internacional Progresista. Alicia, bienvenida, adelante. Muchas gracias, compañeras, compañeros, camaradas. Es una alegría poder encontrarnos en este campo de lucha donde además nos venimos encontrando desde hace mucho tiempo, en el mismo lugar.
Claro que ahora estamos en un momento crítico, único de la historia de la humanidad, con una extraordinaria confluencia de crisis económica, de crisis sanitaria, de desmoronamiento de las democracias y de tragedia medioambiental. Creo que no exagera nuestro compañero en el Consejo de la Internacional Progresista, Noam Chomsky, cuando dice que la humanidad nunca ha estado más cerca que ahora del apocalipsis. No por eso vamos a ser pesimistas, como aconsejó Jean Pedro, pero nos manejaremos como Gramsci con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Efectivamente, la pandemia ha dejado demostrado la total ineficacia del actual sistema económico para resolver problemas de todo tipo. Y el capitalismo ya podemos afirmar que es incompatible con la supervivencia humana, como dice nuestro compañero Yanis Varoufakis. Y otra cosa que ha demostrado la pandemia es la violencia y la profundidad de la desigualdad, especialmente en América Latina, que sigue siendo la región más desigual del planeta. En este contexto, América Latina tiene que revisar, analizar su inserción geopolítica con mucho cuidado, ¿no? Hace poco tiempo, en el 2018, llegó a una visita formal del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en 2018, a sus aliados regionales, sus regional partners, y dio dos consejos y dos advertencias en tono muy fuerte y claro. Una era que sus aliados regionales, los aliados regionales de los Estados Unidos, debían intensificar su presión para que hubiera un cambio de régimen en Venezuela. Y la segunda advertencia es que los países de América Latina no debíamos negociar con China ni con Rusia. Esto lo hacía en el contexto de la doctrina Monroe, América para los americanos, y del gran garrote. Fue el retorno de la teoría del gran garrote, que son los pilares del imperialismo norteamericano, que así como decía Jean Pedro Stedile, no tiene dónde sostenerse, aún así lo siguen intentando desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista teórico, así que coincido que tenemos que profundizar una gran batalla cultural. América Latina viene en la última década de un proceso extraordinario de forja del bloque regional, con esta concurrencia de líderes de izquierda y progresistas como el comandante Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Correa, los dos gobiernos Kirchner, Daniel Ortega, Rafael Correa, etcétera, donde pudimos ampliar el Mercosur con la presencia de Venezuela. Yo, cuando fui diputada en el Congreso Nacional, fui autora del proyecto para que Venezuela se incorporara al Mercosur, consciente del dinamismo político y económico que esta incorporación traía a nuestro bloque. Luego forjamos la UNASUR, que tuvo una institucionalidad supranacional muy densa, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad, con los roles asignados al cuidado de las Fuerzas Armadas, al cuidado de los recursos naturales de la región, con un Consejo de Seguridad que pudo evitar dos golpes de Estado, uno en Bolivia y un golpe policial en el Ecuador. Y quedaron muchas cosas pendientes de construcción, sobre todo las grandes utopías del comandante Chávez, como la creación de un Banco del Sur para que tuviéramos nuestras divisas no en Estados Unidos y no en moneda dólar, la creación de una OTAS o la OTAN del Sur, etc. Y luego la creación a fin del 2011. Yo estaba ahí en Caracas el 3 de diciembre del 2011, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con 33
países que tenemos 600 millones de habitantes, primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo, y que tenemos, a condición de estar unidos, todas las posibilidades de configurar una verdadera soberanía política, independencia económica, para lograr la justicia social. Cuando llegó a Latinoamérica lo que Rafael Correa llama la restauración neoliberal, con los gobiernos de Temer, de Bolsonaro, de Macri, del traidor de América, Lenin Moreno, nosotros sufrimos estos gobiernos como verdaderos agentes de la desintegración regional al servicio de los Estados Unidos. Entonces se dejaron de atender y de frecuentar UNASUR, la CELAC, se echó a Venezuela del Mercosur y se crearon grupos de verdaderos golpistas, como es el Grupo de Lima. Yo tengo para lamentar que el 6 de octubre del 2020, el gobierno de Argentina, el nuevo gobierno de Argentina, que acompañamos, votó el 6 de octubre una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra, votó una resolución aumentando las sanciones contra Venezuela junto con el Grupo de Lima y con un grupo de contacto de países europeos que pretenden tener injerencia en la vida interna, de política interna de Venezuela, mientras que la Argentina defiende tradicionalmente principios fundantes de no intervención, no injerencia, libre determinación de los pueblos e igualdad jurídica de los estados. Así que este hecho me obligó a renunciar a mi designación como embajadora en Rusia, con la que me designación que me honró enormemente, pero francamente no estoy de acuerdo con esta política de relaciones exteriores. Nosotros sabemos que la ambición de Estados Unidos por Venezuela no tiene nada que ver con la protección de las libertades, sino que tiene que ver con el petróleo. Bolívar decía hace 200 años que los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Como ya no lo pueden hacer en nombre de la libertad, porque ese criterio se ha desgastado y se ha expuesto en toda su brutalidad, sobre todo en las guerras en Oriente Medio, con la destrucción, por ejemplo, de Libia, el país más próspero del África, ahora usan otro recurso que yo considero extremadamente preocupante, y este es la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es un concepto que entiende que los derechos humanos son universales y por lo tanto le cabe a otros países protegerlos, ¿no? Digamos que sería una llamada moral de socorro a problemas internos de derechos humanos que pretende ser incorporada al derecho internacional. Y la primera aplicación de este concepto de la responsabilidad de proteger, que justificó la invasión militar, fue usado en Libia. De modo que creo que tenemos que estar muy atentos y resistir y refutar ese criterio, como lo ha hecho con mucha justicia el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas, el amigo Jorge Valero. La segunda cuestión que planteó Rex Tillerson muy claramente, que plantea el gobierno de los Estados Unidos, es que América Latina debe abstenerse y retaliar sus relaciones con Rusia y con China. Y esto es porque Estados Unidos tiene un modo opuesto, contradictorio, diferente de relacionarse con los demás países a través de la sumisión, a través de las amenazas,
y a través de la usura financiera. Así que mientras que China y Rusia respetan la soberanía de los países, no tienen bases militares fuera de sus países y respetan la soberanía aún en los casos en que tienen grandes contribuciones al bienestar de esos pueblos. Félix Plasencia, que es el actual embajador de la República Bolivariana de Venezuela en China, señala que Estados Unidos trata de evitar con sanciones violatorias del derecho internacional y de las convenciones de las Naciones Unidas lo inevitable en un mundo pluripolar y multicéntrico donde la República Popular China debe ocupar un lugar destacado tras años de revolución dignificadora y la construcción de un nuevo paradigma propio de su país y para el mundo. Y señala la importancia, por supuesto, de la iniciativa del presidente Xi Jinping de la franja y de la ruta y de la creación de un banco asiático de infraestructura. Y me gustaría también citar a nuestro muy joven embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, que fue un niño pionero cubano, que señala y recuerda que China tiene sus objetivos fijados en el Congreso del Partido de construir una sociedad moderna, próspera y convertir al país en un país socialista moderno, desarrollado, fuerte y armonioso. Y señala también que la larga marcha del desarrollo planificado desde el Estado a partir de políticas de incentivos específicos focalizados como programas enfocados en protección de las industrias estratégicas, de las energías renovables, de la tecnología, de la biotecnología, del campo de la inteligencia artificial, de la tecnología 5G que se aplicará a distintos sectores, China innova de un modo tan destacado que Estados Unidos, con sus sanciones, pretende retrasar a toda la humanidad en sus avances tecnológicos. Nuestra región creo que tiene que tener una visión coordinada, completa, acerca de las posibilidades que brinda la profundización de nuestra relación con China. Y América Latina no ha publicado todavía un libro blanco, como sí publicó China en su libro blanco, que consigna cuáles son los objetivos de la política china hacia la región latinoamericana. Yo no me puedo extender mucho, pero quisiera brindar un ejemplo muy concreto de cómo los Estados Unidos se acercan con totalitarismo financiero y usura hacia nuestros países. Lo conocemos todos. La experiencia del endeudamiento a través del Fondo Monetario Internacional, que siempre es estrictamente dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y sus aliados, que endeudan a los países no solo para aplicar usura financiera, sino para aplicar condicionamientos políticos para el repago de esa deuda, es decir, básicamente el ajuste de los salarios, la quita de derechos, el cambio de sistemas jubilatorios, la pérdida de derechos de los trabajadores activos y retirados. China, en cambio, cuando provee créditos internacionales, lo hace para transferir tecnología con infraestructura. Y nosotros en Argentina tenemos un ejemplo muy importante. En el 2015, China otorgó un crédito gigantesco de 4.700 millones de dólares a la Argentina en una negociación de Estado a Estado para construir dos centrales hidroeléctricas, dos represas que generan en la Patagonia Argentina energía limpia, que brinda trabajo a 5.000 trabajadores para la construcción en la provincia de Santa Cruz y que puede servir al incremento del turismo, de la producción de aluminio y de la alimentación. Estados Unidos se opuso a este proyecto, inventaron una cantidad de excusas medioambientales, etcétera, sin fundamento alguno, y cuando llegó el gobierno de Macri, el proyecto se detuvo. Y no solo se detuvo el proyecto, pusieron preso
al directivo de la empresa en electroingeniería, Gerardo Ferreira, encargado de llevar adelante la obra, porque, como sabemos, nos ha dominado el lawfare en estos últimos años en América Latina, la manipulación de la justicia para perseguir a, sobre todo, a los dirigentes y a los proyectos políticos progresistas de la región. Bueno, los cargos eran falsos, Gerardo Ferreira no está más en la cárcel, pero eso es lo que nos sucedió, junto con hechos gravísimos, como el verdadero secuestro electoral de Lula da Silva, secuestro electoral de Evo Morales, golpe de Estado liso y llano en Bolivia, y lo que pretenden hacer impidiendo elecciones legítimas y libres en el Ecuador. Este crédito, después de, al que me refería en Argentina, después de un periodo de gracia, se repaga con la producción de la propia energía. Y menciono esto para decir cuál es el tipo de relacionamiento que creo que conviene, por supuesto, a nuestra región. Quiero terminar diciendo que estoy muy complacida de haber compartido y de seguir compartiendo estos criterios con ustedes, en la necesidad de que América Latina se enfoque y planifique su intervención en la construcción de un mundo multipolar de naciones iguales y soberanas para tener personas, ciudadanos, ciudadanas iguales y todos y todas con derecho a la felicidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. De verdad, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, nos ha dado una visión muy interesante de cómo se perfila Estados Unidos en un momento de crisis, de ineficacia del sistema económico, como nos llamó. Nos advierte esa idea de la responsabilidad de proteger, que nos perfila un poco la visión de Estados Unidos para intervenir de manera impune en los asuntos de otros países, ¿no? Y nos hace un ejemplo, hay un resumen muy rápido, un ejemplo muy ilustrativo de lo que es la presión de Estados Unidos a los países de América Latina en el caso del proyecto hidroeléctrico que se estaba haciendo en la Patagonia con el apoyo de China, ¿no? Y que nos muestra un poco cómo está actuando Estados Unidos en toda esta, en esta situación, ¿no? Bueno, ahora muchas gracias, compañera, amiga Alicia Castro. Ahora continuamos con Eduardo Regalado Florido, quien es investigador del Centro de Investigación de Políticas Internacionales de Cuba y miembro de la Asociación de Amistad Cuba-China. Escuchemos a Eduardo. Muchas gracias por permitirnos participar en el evento. Cada día se hace más evidente la guerra que está sometiendo Estados Unidos a China. Y cada día se parece más a aquel escenario de guerra fría de años anteriores. Existe toda una guerra en el plano económico, comercial, tecnológico, mediático, diplomático y que tiene como objetivo la contención a China. Hay dos causas que se ven claramente que mueven este nuevo escenario que se le ha llamado de la nueva guerra fría contra China. Una es la dependencia del complejo militar industrial en Estados Unidos y la segunda es la obsesión de dominación, de hegemonía de Estados Unidos. Y ellos han reconocido que el competidor más probable de su hegemonía, de su dominación, es China. Ahora, esto tiene un efecto perverso para
el escenario mundial. El gasto militar se ha disparado, existe un aumento de la beligerancia en el escenario internacional, el incremento de las bases militares, existe una contención tecnológica muy significativa que afecta tanto a las relaciones bilaterales entre ambos países como puede afectar a otras regiones del mundo. Específicamente en América Latina, los Estados Unidos está tratando de sacar la presencia china. Existe todo diferentes obstáculos para disminuir la presencia comercial, las inversiones, la transferencia tecnológica estadounidense hacia la región. Y sobre todo, este nuevo proyecto que ha lanzado China, que es el de el cinturón y la ruta que tanto puede beneficiar a la región en la construcción de infraestructura, potenciar el desarrollo económico de la región. Los Estados Unidos han hecho esfuerzos de los más disímiles, por ejemplo, en el plano diplomático, como su consejero de Estado ha ido país por país para frenar la presencia china. El mundo de hoy no necesita una guerra fría. El mundo lo que hoy necesita es el desarrollo del multilateralismo. El mundo de hoy lo que necesita es el desarrollo de la colaboración. Es decir, que esta tendencia de imponer un escenario de guerra fría va en contra de la realidad que vive el mundo y específicamente de nuestra región. China se ha portado como un actor que impulsa, que potencia la colaboración entre los países, se ha prestado a la transferencia de tecnología, está desarrollando una conexión sanitaria para contrarrestar toda esta epidemia que existe a nivel internacional. Por lo tanto, debe existir un compromiso de las fuerzas políticas progresistas, de las fuerzas políticas que están empeñadas en el desarrollo de sus países, de hacer contención a esta campaña de contención que existe sobre China. No son pocas las publicaciones a nivel internacional, no es poco el trabajo que producen los tanques pensantes estadounidenses en contra de la presencia china en América Latina, de este, como ellos la han llamado, este nuevo colonialismo que existe en la región, como esta nueva amenaza que existe en la región. Tenemos que tener una posición activa, proactiva con respecto y potenciar los vínculos que se dan entre China y América Latina, que son muy beneficiosos. Dentro de la estrategia china está el ganar y el ganar, y hacia una sociedad de destino común donde todos sean beneficiados. Reitero mi agradecimiento a las autoridades. Creo que es un evento muy oportuno en este momento y me parece que debe ser no tan solo un punto de llegada, sino un punto de partida para otro intercambio de opiniones. Bueno, muchísimas gracias. Ahí. ¿Alguien me puede decir si me estoy escuchando bien? ¿Todo bien? Perfecto, con señales. Hola, hola. Perfecto, bueno, perdón la tardanza. Ahí estaba con problemas de conexión. Muchísimas gracias. Por supuesto, al compañero Eduardo Regalado Florido de Cuba. Queremos aprovechar para darle la palabra en esta oportunidad al embajador Li Baorong de China, el embajador de la República Popular China en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Adelante, embajador, bienvenido. Muchas gracias. Ha sido un gran honor de poder participar junto con ustedes, compartir en este seminario.
Muchas gracias también por las reflexiones y análisis de los distinguidos ponentes. Bueno, en la actualidad el mundo está en un momento difícil por incertidumbres. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la evolución de las transformaciones mundiales sin precedentes en los últimos 100 años. La propagación de la pandemia, la recesión de la economía mundial y las dificultades de gobernanza constituyen retos relevantes para la humanidad, mientras que el unilateralismo, el proteccionismo y la política de fuerza en contra de los intereses de la humanidad perjudican gravemente la cooperación internacional, destruyen severamente el orden y el mecanismo internacionales y dañan seriamente la paz, la estabilidad y la seguridad mundiales. Frente a los complejos desafíos globales, el presidente Xi Jinping ha señalado últimamente en el encuentro virtual del Foro Económico Mundial de la Agenda de Davos que el camino correcto es defender y practicar el multilateralismo y promover la construcción de la comunidad de destino humano. Debemos insistir en la apertura y la inclusión en lugar del aislamiento y la exclusión. Respetar las leyes y reglas internacionales en lugar de la hegemonía y el egoísmo. Optar por las consultas y las colaboraciones en lugar de conflicto y confrontaciones. La humanidad tiene una sola tierra y un futuro compartido, sea para enfrentar la crisis actual, sea para crear un futuro hermoso. Necesitamos mantener la unidad y fomentar la cooperación. Las prácticas nos han enseñado una y otra vez que están condenados a fracaso aquellos que buscan beneficio propio a expensas de los vecinos y otros que actúen por cuenta propia y que caigan en aislamiento arrogante. Que trabajemos de la mano para iluminar con el multilateralismo como antorcha el camino de avance hacia la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Con estas orientaciones y bajo firme liderazgo del Partido Comunista de China, con el secretario general Xi Jinping como núcleo, China ha cosechado logros de desarrollo considerables en el año pasado, a pesar de la propagación mundial de la pandemia y la sombría económica mundial. El pueblo chino ha conseguido hacer de China uno de los primeros países en contener la pandemia, la fuerza responsable de promover la cooperación antiepidémica y la única economía principal en mantener el crecimiento positivo. En 2020, el Producto Interno Bruto de China superó los 100 billones de yuanes, con un aumento de 2,3%, representando alrededor el 17% del volumen económico global. Los flujos mundiales de inversión extranjera directa a China aumentaron en 4%. Eso quiere decir que China se ha convertido en el mayor receptor de capital extranjero en el mundo. Hemos cumplido la misión histórica en la erradicación de la pobreza con la cobertura de más de 850 millones de personas desde la fundación de la República Popular China. Y para profundizar en mayor medida la reforma y la apertura, estamos acelerando los esfuerzos para fomentar un nuevo patrón
de desarrollo en el que los ciclos nacionales sean el pilar y los ciclos duales, nacionales e internacionales, se promuevan mutuamente. De tal forma, proporcionaremos más oportunidades de desarrollo e inyectar mayor dinamismo para la recuperación económica mundial en la era post-pandemia. Lamentablemente, durante la administración del señor Donald Trump, las relaciones entre China y Estados Unidos han enfrentado severas dificultades que no corresponden a la aspiración de China ni recae la responsabilidad en China, absolutamente. Desde hace tiempo, el gobierno estadounidense, con sus palabras y hechos, han venido interviniendo en los asuntos internos, sofocando los intereses de China y perjudicando las relaciones bilaterales. La causa fundamental consistió en que ciertas personas en Estados Unidos, con el propósito de imponer la hegemonía a China como su principal rival estratégico, atacaron arbitrariamente a China en todos los aspectos. No reconocieron ni respetaron los derechos e intereses justos de China, exclusivamente para contener y obstaculizar el desarrollo pacífico de China. Con el mandato del señor Biden, las relaciones entre China y Estados están en una nueva encrucijada y su rumbo en el futuro depende de la decisión política de la parte estadounidense. La política de China hacia Estados Unidos es coherente y clara. Estamos comprometidos a desarrollar las relaciones de no conflictos, no confrontación, respeto mutuo y cooperación de beneficio mutuo con la parte estadounidense. Al mismo tiempo, salvaguardaremos firmemente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de nuestro país. Esperamos que el nuevo gobierno de Estados Unidos pueda avanzar hacia la misma dirección con la parte china. Reforzar el diálogo, enfocarse en la cooperación, controlar las discrepancias con miras a promover el desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales. Estimados amigos, tanto China como los países de América Latina y el Caribe son países en vías de desarrollo y economías emergentes, por lo que la parte china mantiene consistente e inalterable la política exterior de consolidar e impulsar las relaciones con la parte latinoamericana con la visión estratégica y a largo plazo. Ante la inesperada pandemia de COVID-19, China y los países de la región, persistiendo en el concepto de la comunidad de destino humano, se han unido y apoyado mutuamente para superar esta coyuntura difícil, en lo cual la amistad se profundiza entre los pueblos y se ha elevado a un nivel más alto. China otorga alta importancia al desarrollo de las relaciones con América Latina y el Caribe. La parte china seguirá firmemente los intercambios y cooperaciones con los países de la región en la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, la mejora del bienestar y en otros terrenos. Así que promoverá nuestras relaciones de la nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para nuestros pueblos, a fin de construir la comunidad de destino compartido China, América Latina y el Caribe. Quería también mencionar, Venezuela y China
son socios estratégicos integrales y países de amistad tradicional. La parte china mantiene una posición consistente y clara, que los asuntos de Venezuela deben y solo pueden ser decididos por su propio pueblo. Nos oponemos a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela y rechazamos todas las formas de los bloqueos y sanciones criminales contra Venezuela. La parte china felicita la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, expresa su satisfacción de que las partes pertinentes realicen los diálogos políticos dentro del marco constitucional para promover juntos la paz, la estabilidad nacional y la recuperación y desarrollo económico-social. Venezuela es país importante de la región. Esperamos y también creemos que la parte venezolana continuará desempeñando su papel constructivo en el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. Este año coincide con el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Iniciaremos el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico Social y seguiremos marchando hacia la construcción integral de un país socialista moderno. Mientras tanto, Venezuela celebrará el bicentenario de la victoria de la Batalla de Carabobo, la gran gloria para la patria y el pueblo del libertador Simón Bolívar. La parte china está dispuesta a esforzarse junto con la parte venezolana para implementar los importantes consensos alcanzados por el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro. Profundizar los intercambios y cooperaciones bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Promover la asociación estratégica integral a un nivel más alto, así que contribuirá a la construcción conjunta de la comunidad de destino humano y a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Inevitablemente, como venezolano, tengo que agradecer sus palabras de apoyo y solidaridad para con el gobierno y el pueblo de Venezuela. El embajador nos ha hecho una interesante exposición, nos ha recordado las palabras del presidente Xi Jinping y, entre otras cosas, un concepto muy interesante y muy bonito, que es el concepto de comunidad de destino humana. Muchas gracias, embajador, por su participación. Ahora vamos a escuchar a Fernando Haddad. Él es del Partido de los Trabajadores de Brasil, fue candidato presidencial en Brasil, fue ministro de Educación entre el 2005 y el 2015, el 2012, y es miembro del Consejo de la Internacional Progresista. Entonces, escuchemos al compañero Fernando Haddad. En primer lugar, quisiera decir que es un placer enorme estar junto a ustedes en este seminario internacional, la Asamblea Internacional de los Pueblos, que cuenta con la participación del MST, ese movimiento tan importante de Brasil para la reforma agraria, también para la reforma humana, que tantos beneficios ha traído y trae para el pueblo brasileño. Me presentaron dos preguntas. La primera sobre el imperialismo americano. En el sentido del imperialismo norteamericano en los tiempos actuales, creo que efectivamente tenemos que valernos de este periodo de crisis que está viviendo el mundo, crisis climática, sanitaria, para repensar las relaciones asimétricas que todavía rigen el mundo, relaciones asimétricas entre las naciones, y concebir
relaciones que puedan facilitar el desarrollo de los pueblos, la autodeterminación, la soberanía nacional. Son principios consagrados en los textos internacionales de las Naciones Unidas y que se deberían transformar en realidad. Entiendo entonces que todo tipo de relación asimétrica en el concierto de las naciones debe ser superada. Y más allá, aún, diría que si los Estados... ...inteligencia que siempre demostraron tener na defesa dos seus próprios interesses. Todos Unidos de América tuvieron tener. Sabrían que la relación con América Latina debe cambiar de nivel. Ya no se puede continuar con esta relación de vasallazgo o de tener un gobierno que es el vasallo y otro enemigo de los Estados Unidos. Este tipo de patrón de vasallaje de los gobiernos latinoamericanos se debe superar de una vez por todas para abrir paso a un tipo de interlocución digna del siglo XXI. Todavía somos prisioneros del siglo XX. El siglo XX debemos superarlo, también en cuanto a las relaciones asimétricas en el mundo, pero en particular en el continente americano. El nuevo mundo no puede quedar atrasado en relación de lo que está sucediendo. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, que es la relación de los Estados Unidos con China. China, al contrario de Japón, no tuvo un poder militar luego de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que aceptar una serie de acuerdos a partir de los años 80 que debilitaron la economía japonesa. Y a pesar de estos acuerdos, aún tiene fuerza. Pero la situación de China es otra. Estamos hablando de más de 1.000 millones de habitantes. Estamos hablando de una potencia militar. Y al contrario de Rusia, más bien de la Unión Soviética, estamos hablando de una potencia económica que disputa la frontera tecnológica del mundo, no solo en el área militar, como fuera la situación de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía una tecnología militar en competencia con los Estados Unidos, pero no tenía toda la tecnología como para enfrentarse con Estados Unidos en la órbita económica. Por lo cual, China tiene una combinación de lo que fuera Rusia y de lo que es Japón, con 1.000 millones de habitantes. Por lo cual, no es una guerra fría con China, es una configuración de fuerzas diferente. Estamos hablando de otro mundo, no es más la bipolaridad de posguerra, es otro tipo de bipolaridad. De manera tal que vamos a tener que convivir con una nueva forma geopolítica que ya distinta a la anterior, que ya la hemos superado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no vemos en el plano internacional una disputa por hegemonía económica y militar por las dos mayores potencias mundiales. No podemos pensar en términos de guerra fría, como sugiere la pregunta. Es una configuración de fuerzas diferente la que presidirá las relaciones de aquí en adelante. Podemos también hacer un buen uso de las situaciones en Brasil y aprovechar este mundo que debe ser multilateral para defender los intereses nacionales, algo que se puede combinar incluso con el movimiento que sugería en la primera pregunta, de una América libre de opresiones, una América más equilibrada, una América sin espacio para el imperialismo, una América autodeterminada, descolonizada, una América efectivamente libre y en la que sus pueblos se sientan libres. Entonces, en los 5 minutos que me dieron, estos serían mis comentarios para la reflexión. Ha sido un placer poder participar y contribuir, así sea muy brevemente. Bueno, muchísimas gracias a
el compañero y buen ex candidato ya pues conocidos también en todo nuestro continente, Fernando Haddad. Ahora vamos a dar el paso a el compañero Ricardo Menéndez. Ricardo es el actual vicepresidente del Consejo de Ministros de Planificación y ministro también del Poder Popular de Planificación de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, Ricardo. Buenas, ¿cómo están? Saludo a todas y a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Un saludo a todas y a todos. A cada uno de los compañeros que ha intervenido, que ha conversado, y también a esta iniciativa que perfila precisamente la posibilidad de ideas, de tener esquemas de nuestras razones para el combate, las razones que tenemos los pueblos para el combate. Un saludo especial a nuestro compañero embajador de la República de China en Venezuela, lo valiente de sus palabras, de la posición siempre de China, a la amistad siempre militante, revolucionaria, de nuestra compañera Alicia Castro, siempre demostrando la coherencia entre las palabras y las acciones, por supuesto, del Movimiento Sin Tierra. Y un saludo también especial, y eso me voy a referir un poco más adelante, a los compañeros en el caso de Brasil, que tuvieron que asumir esa gallardía de asumir la candidatura en el caso de Brasil, cuando el imperialismo sencillamente decidió que hacía preso a un candidato presidencial sencillamente para sacarlo precisamente de la contienda electoral. Este tema es muy importante, y este comentario que hacía referencia, porque en el planteamiento que nos convoca gentilmente al foro, al debate, hay un aspecto que probablemente pasa desapercibido, y es que el sistema mundo, el multilateralismo, lo que se corresponde con la visión integral del planeta, está secuestrada. Está secuestrada por los Estados Unidos. Está secuestrado el derecho que tenemos a nivel internacional, precisamente los pueblos, a expresarnos, a tener la visión de autodeterminación. Cuando simplemente tenemos el planteamiento, por ejemplo, de decir la Guerra Fría, una nueva Guerra Fría, y posicionarlo comunicacionalmente como una Guerra Fría de Estados Unidos y China, es parte precisamente de una trampa ideológica. Estados Unidos procura hacer uso de todo el bagaje cultural que construyó a partir de la Guerra Fría, un bagaje cultural precisamente para contraponerse a otros y a partir de ello ejercer su política imperial. No hay una Guerra Fría en el caso de China contra Estados Unidos. China está ejerciendo su derecho soberano al desarrollo. No es una confrontación entre dos. Es la confrontación del imperialismo norteamericano contra el multilateralismo. Es la confrontación del imperialismo contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que caer probablemente en la trampa de singularizarlo y de referirlo como si fuera el caso de una antítesis entre dos países es probablemente una trampa ideológica que nos quisieran traer. Cuando vemos todo el bagaje cultural que se construyó precisamente en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, vemos cómo precisamente se juega a todos los clichés de acusar a alguien de socialista, de acusar a alguien de defensa de los intereses populares, de acusar a alguien de humanista, de acusar a los movimientos populares como si fueran la negación precisamente de las luchas en función de la humanidad. Yo quisiera brevemente hacer referencia a algunos temas vinculados específicamente a China y, si me permiten, algunas reflexiones sobre algunos aspectos generales. El primero de los aspectos es cómo uno se sorprende cuando uno puede leer algunos aspectos específicamente sobre las posturas que ha tenido China en relación al planeta y la postura en relación al tema internacional. Cuando uno ve, por ejemplo, que las premisas que plantea abiertamente, lo decía ahora Alicia Castro en relación al libro blanco, y cuando lo decimos en relación a los planteamientos de la Constitución en el caso de China, a los postulados del presidente de China en cada uno de los espacios internacionales, ¿cuáles son esos aspectos que podríamos decir que se le achaquen a quien quiere decir y que lo quieren presentar como un bando dentro de una guerra? Planteamiento de la amistad como elemento fundamental de la política internacional, la sinceridad, el beneficio mutuo, la inclusión, la cooperación bajo el principio del ganar-ganar. Esos son principios, esos son postulados precisamente del caso
de lo que es la política exterior de China. Pero adicionalmente se hace el postulado, se hace el llamado recientemente, desde hace algunos años, pero cada vez con mayor énfasis, al concepto de una comunidad de destino común, compartido para la humanidad. Robándome el tiempo a mí mismo de la intervención que tenemos pautada, embajador, yo quisiera plantear esta cita de unos académicos chinos cuando refieren a parte de la revisión histórica de la política exterior de China, y dicen, consiguió mantener la legitimidad, el orden y la paz porque estableció el sistema de lo que está bajo el cielo, un sistema universal que integra todas las naciones y un mundo constituido por y para todos los pueblos. Es un tema que son de los planteamientos filosóficos que estarían ahí concebidos. Donde nosotros, en el caso humilde de Venezuela, tiene además un aspecto de profunda relación, en el caso de China, de profunda coherencia con el planteamiento de China. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una lectura fundamental, además de nuestra Constitución, que es el Plan de la Patria. Y en el Plan de la Patria, uno de los postulados específicamente es todo un capítulo. El Plan de la Patria está configurado en 5 objetivos históricos y uno de los objetivos históricos es precisamente una geopolítica de paz, donde se nombra, por ejemplo, la relación con China, se nombra la relación con los países de nuestra América y donde se nombra adicionalmente lo que se refiere precisamente a la comunidad desde el punto de vista de las naciones del mundo como parte precisamente de ese esquema de desarrollo. Comentaba al inicio que asistimos a un momento de secuestro del multilateralismo a nivel mundial. Está secuestrado. Y así tenemos que asumirlo como una cruzada de los estados, de los gobiernos y de los pueblos. Cuando vemos, por ejemplo, que hay un rechazo a la voluntad de los pueblos expresamente y que algunos organismos internacionales se presten para ese rechazo a la voluntad de los pueblos, vemos que es parte de ese secuestro, de esa suerte de cofradía que se pretende generar para secuestrar a partir de la posición imperialista la voluntad de los pueblos. ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia con las elecciones de Evo Morales? ¿Qué es lo que ha pasado reiteradamente en el caso de Venezuela y cada una de las 27 elecciones convocadas en nuestro país? Más de 1.4 elecciones por año convocadas en apenas 20 años contra menos de 15 elecciones en todo lo que fueron los años de la Cuarta República. ¿Qué significa, por ejemplo, que se practique una suerte de censura a nivel internacional, o una censura disfrazada bajo la forma de las empresas, que se pretende a través de la figura empresarial de las empresas secuestrar la libertad de opinión que puedan tener cada una de las personas? Y tan grave como eso, precisamente lo que tiene que ver con el caso del saqueo de cada uno de los países y emplear el esquema multilateral como una víctima de esta guerra que se ha pretendido en función de nuestros países. Yo quisiera tratar de contextualizar y quisiera tratar de ilustrar esto como una tesis general. Las sanciones que el gobierno en su manera más troglodita, que fue precisamente el esquema de Trump, pero lo que permitió fue ver la esencia de ese modelo, las sanciones que han planteado sobre empresas en el caso de China, es un esquema legítimo, es un esquema soberano. Pretender frenar el desarrollo de un país sencillamente porque otro resultó incompetente para alcanzar ese desarrollo desde el punto de vista tecnológico. ¿Es esa la libertad de mercado que ellos pretenden establecer desde el punto de vista de su gran teoría, de su gran concepto internacional? Decirle, si tú te estás desarrollando demasiado, yo te freno. Si tú te estás desarrollando demasiado, yo te obstaculizo. Si tú significas una competencia para mis empresas, ni siquiera para las empresas de un país, para las empresas particulares, entonces yo te sanciono. Y a partir de eso pretender generar ventajas competitivas a favor de unos. Es uno de los esquemas más graves que hemos visto, cómo se pretende también a nivel de algunos países secuestrar el poder nacional para el beneficio privado, para el beneficio de empresas particulares. Es por eso que cuando nosotros lo vemos y podemos decir, bueno, es que ocurre con el caso de China, pero es que también ocurre con el caso de Rusia, es que también ocurre con el caso de Irán, es que ha ocurrido profunda y gravemente, como lo decíamos antes, con el caso de países como Libia. ¿Quién responde por los 200.000 millones de dólares robados al pueblo de Libia? ¿Quién responde precisamente por esa agresión atroz que se dio en una especie de fuerzas internacionales para agredir e invadir un país y después blanquear a nivel internacional
una agresión de ese tamaño y un robo de ese tamaño? ¿Quién responde por la agresión contra el pueblo de Venezuela? Son parte precisamente de un mismo esquema. Y por eso plantear como tesis, no es una guerra fría. Se trata de la visión del imperialismo contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es la pretensión del secuestro de los organismos internacionales. Cuando, por ejemplo, algunos agarran y financian supuestamente el esquema, la tesis de lo que significan los desequilibrios regionales en el caso de los países y pretender con los desequilibrios regionales, como lo han hecho con China, de propiciar afectación desde el punto de vista de las regiones, afectación en función del territorio de China y de lo que es parte precisamente de su territorio para buscar socavar precisamente ese esquema. ¿Tiene eso relación con otros países? Bueno, veamos Venezuela. ¿Qué está pasando precisamente con el reclamo legítimo de Venezuela y el caso del Esequibo? Veamos cómo se pretende generar distorsiones desde el punto de vista regional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando organismos internacionales falsean o se prestan para el falseamiento de cifras de algunos países? Por ejemplo, en cuanto a la migración que ocurre en esos países, reciben ingentes cantidades de dinero que después no rinden cuenta de ese dinero y algunos organismos se pretenden prestar precisamente ese tema. ¿Quién audita precisamente los aspectos que se han venido perfilando? Si me permiten, solamente para hacer referencia a algunos de estos temas y mostrar cómo el tema de esta agresión es una agresión internacional que se perfila en función de los países. Cuando hablamos del secuestro, de la no derecho a la autodeterminación de los pueblos, yo quisiera citarles una frase para que veamos cómo ocurre parte de la Guerra Fría. Un señor que ustedes seguramente lo reconocen y lo conocen mucho, un señor profundamente humanista, lo van a candidatear por ahí a premio Nobel de algo, Elio Abrams, decía que había que a todos aquellos que se oponían a la visión de Estados Unidos, había que hacerlos pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades. Eso decía ante el Parlamento norteamericano. ¿Qué pretendieron hacer con Venezuela? Bueno, por ejemplo, reducir todos los ingresos del país, todos los ingresos de la República, de más de 56 mil millones de dólares, pasarlos a menos de 700 millones de dólares por año. Esa agresión se compadece adicionalmente de secuestrar a nivel internacional más de 5 mil millones de dólares de nuestro país, generar pérdidas para la industria petrolera de más de 102 mil millones de dólares por pérdida, generar pérdidas al país de más de 116 mil millones de dólares en función de la producción interna de nuestro país y pretender con eso generar, como dice él, las más dolorosas privaciones, las más profundas agresiones. Con ingresos de menos de 700 millones de dólares en el último año, el gobierno precisamente ha tenido que incrementar las transferencias directas a nuestra población y en transferencias directas sin ingresos, sin recursos extraordinarios, con encarecimiento del punto de vista del financiamiento internacional, generar ingresos de transferencias directas a la población en alimentos, en medicina, en salud, en educación, de más de 13 mil millones de dólares como transferencias directas de nuestro pueblo, precisamente bajo el principio de que nadie le va a quitar la protección social a nuestro pueblo, de que nadie va a arrodillar a un pueblo precisamente en función de la convicción del imperialismo norteamericano de hacerlo. En eso, por supuesto, en esa batalla, por ejemplo, en el caso del COVID, las cifras que muestra Venezuela, las cifras que muestra un país como Cuba, países bloqueados, muestran cómo parte del tema del debate ha salido precisamente victorioso y es el modelo de lo público y el modelo de la solidaridad internacional. En ese modelo de la solidaridad internacional, China, por ejemplo, ha demostrado parte de esa gallardía de que es un modelo humanitario, de una potencia humanitaria y que como potencia humanitaria precisamente asiste al esquema del desarrollo de nuestros países. ¿Esta guerra es contra qué? Esta guerra que se ha planteado en el mundo no es la guerra contra un país, es la guerra contra la soberanía, es la guerra contra la autodeterminación, es una guerra contra el concepto de lo público como el derecho humano fundamental, que las necesidades que tienen los seres humanos y los pueblos tienen que ser atendidas y no son mercancías. Cuando vemos, por ejemplo, el tarifar la vacuna contra el COVID, es una demostración clara de cómo se pretende hacer de una necesidad humana hacerlo una mercancía. Es una guerra contra el poder popular. Pero al mismo tiempo, la visión de lo que hemos tenido en función de la agresión
contra China, contra Rusia, contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, contra cada uno de nuestros países, plantea esquemas profundamente chavistas del comandante Chávez, que dejó plasmados en el plan de la patria y en toda una apuesta de nuestra América. La visión, por ejemplo, de UNASUR, la visión de los países del ALBA, la visión de la lucha de los pueblos precisamente para crear un mundo multipolar. El tema, por ejemplo, de pensar en unos verdaderos cascos azules que salgan a poner orden precisamente ante lo que ha pretendido hacer el imperialismo norteamericano. Que ningún organismo internacional quede secuestrado precisamente ante ello. Poner una visión integral para la logística, para el comercio, para las finanzas, para el Banco del Sur. Decía el comandante Chávez, y recordarán cada uno de los compañeros, cómo esas visiones fueron torpedeadas. Hablaba, por ejemplo, del Banco del Sur, como una respuesta precisamente para contraponer cuando vinieran las guerras económicas contra los países. Una visión de cooperación internacional. Nosotros saludamos este espacio, pero al mismo tiempo que se lo saludamos, tenemos que aprovechar cada trinchera para denunciar al imperialismo norteamericano y lo que el imperialismo norteamericano viene haciendo. Las luchas, las peleas, no son exclusivamente contra un país. Estamos hablando de uno de los momentos más graves de la historia de la humanidad. No podemos permitir que el multilateralismo, que la visión de la geopolítica de paz, que la geopolítica de paz es una visión del comandante Chávez, pero que coincide profundamente con la visión del destino común compartido para la humanidad, que lo ha ratificado el presidente Maduro como un punto de encuentro con China. Bueno, asistir que lo que se trata precisamente es una lucha de los estados-nación y de los estados-nación y los pueblos en función precisamente de la agresión profunda que ha representado el imperialismo norteamericano. Pretender que no existen los estados-nación es, bueno, parte enorme de la agresión que hemos tenido recientemente contra cada uno de nuestros países. No quisiera extenderme mucho más. Muchas gracias a los compañeros. Muchas gracias, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular para la Planificación, por esas interesantes reflexiones, ese recordatorio del secuestro del multilateralismo por parte de Estados Unidos y el secuestro, además, de lo público por lo privado, que ha sido muy interesante decirlo, y cómo la pandemia ha puesto en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y, por otro lado, el éxito o la potencialidad de ese modelo basado en la cooperación, en la solidaridad, en lo público. Gracias, Ricardo, por las reflexiones. Ahora vamos a continuar con la compañera, con la amiga Mónica Brugman. Ella es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo sobre geopolítica, integración y el sistema mundo. Entonces, con ustedes las dejo a Mónica. Bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Para mí es una gran alegría estar compartiendo este espacio de reflexión sobre un tema tan central de este momento grave que la humanidad está viviendo. A mí me gustaría comenzar colocando exactamente lo que acaba de colocar a Ricardo en su exposición, y ya lo dijo Juan Pedro al inicio, y Fernando Haddad lo recuperó también, en el sentido de que si se trata realmente de una nueva Guerra Fría, lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, que la prensa internacional llamó en el 2019 como guerra comercial, o se trata más bien de una amenaza, de una ofensiva fundamentalmente ideológica de Estados Unidos a China en el contexto de profundos cambios del sistema mundial y de la economía mundial. Ricardo nos colocaba un argumento de peso, que es el hecho de que no existen dos polos en esta visión, en este conflicto, ¿no? Que es una trampa, sería una trampa colocar esto como una guerra, una nueva Guerra Fría, porque no existen dos polos. De hecho, existe una voluntad y una estrategia por parte de Estados Unidos muy bien articulada, fundamentalmente ideológica. A mí me gustaría incluir otro elemento en esta misma dirección de la reflexión colocada anteriormente, que además de no existir dos polos en esta disputa,
dos polos dispuestos a entrar en conflicto y choque, sino más bien es una estrategia unilateral. Tampoco existe un equilibrio de poderes ni económico, ni científico-tecnológico, e inclusive en términos militares esto está cambiando profundamente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ya en los últimos años, y esto es un proceso anterior a la pandemia y a la crisis del COVID-19, venimos viendo un debilitamiento sistemático y permanente de la economía de Estados Unidos. En segundo lugar, estamos viendo un debilitamiento de las condiciones locales para la producción científica tecnológica en diversas áreas, en el caso de Estados Unidos. Y en tercer lugar, si nosotros observamos cómo es que se compone el gasto militar mundial, también vemos que Estados Unidos está dejando de tener una participación como la que tenía hasta el 2010 de prácticamente 50% del gasto militar, a una caída importante a 33, 32% en el 2018-2019 y con un posicionamiento diferente de los otros países, sobre todo los países emergentes también en este ámbito. Entonces vemos que inclusive en el ámbito, como lo decía Juan Pedro, de la tecnología militar y la fuerza y el poder de fuego militar, donde Estados Unidos todavía tiene una supremacía incuestionable, el proceso está influenciando hacia un cambio importante también en esta dimensión. Entonces, lo que yo quería colocar aquí para sustentar esta idea central que me gustaría discutir en esta mesa es que el debilitamiento de la economía de Estados Unidos y de Europa, que comienza tal vez en el 2008 y no consigue recuperarse en los años posteriores, la crisis del 2008 fue muy profunda y ni Estados Unidos ni Europa consiguieron un nivel de recuperación importante de esta crisis e ingresan a la crisis del 2020 debilitados económicamente. Entonces, en el caso de Estados Unidos, hasta el 2019, Estados Unidos era una de las 15 mayores deudas públicas del mundo. Estaba en 13º lugar. Con los fondos que Estados Unidos destinó para combatir la crisis del COVID-19 en el 2020, probablemente ha avanzado algunas posiciones del 13º lugar hacia ser una de las 10 mayores deudas públicas del planeta. Y una cosa interesante aquí es que si vemos que la composición de la deuda pública internacional, ¿cuáles son los principales acreedores a nivel mundial? China es el segundo acreedor de Estados Unidos en términos de la deuda pública exterior, ¿no? En segundo lugar, las tasas de desempleo, tanto en Estados Unidos como en Europa, son las más altas de las últimas décadas. Desde la Segunda Guerra Mundial, estas dos regiones, Estados Unidos y Europa, no tienen tasas de desempleo tan altas. Y esto evidentemente va a afectar el 2021, el 2022, inclusive la situación interna y los conflictos internos y la protesta interna en Estados Unidos. Lo que ocurrió hace algunos días en el Capitolio, yo creo que muestra la fragilidad inclusive de la democracia que fue puesta como ejemplo, la democracia liberal de Estados Unidos a nivel global. Muestra la fragilidad política del sistema en Estados Unidos. Y otro tercer elemento en este mismo sentido es la incapacidad que Estados Unidos ha mostrado para controlar la epidemia del COVID-19. Y todos sabemos que cualquier posibilidad de recuperación económica y de salir de la crisis pasa por un control de la epidemia a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial, y pasa por la vacuna y pasa por un proceso de inmunización que desde nuestro punto de vista tiene que ser universal y planetario. En el mismo sentido de debilitamiento de la economía de Estados Unidos y en el ámbito científico y tecnológico también, veíamos ya antes del 2019, y este proceso se ha acelerado en el 2020, un fortalecimiento de las economías emergentes asiáticas y especialmente un fortalecimiento de la economía china. Los datos muestran, por ejemplo, que la nueva ruta de la seda avanzó más de lo previsto en el 2020. Es decir, las previsiones de inversión en el 2019 fueron superadas en el 2020. Por varias razones. Primero, por un crecimiento del mercado interno en el caso chino.
lo que trajo como consecuencia que China consiguiera este objetivo de eliminar la miseria y la pobreza antes de lo previsto, inclusive, por una expansión del mercado interno, un fortalecimiento de las relaciones de China con África y los demás países asiáticos, basados en los 5 principios de coexistencia pacífica consagrados en la Conferencia de Bandung de 1955. Yo creo que esto es muy importante de recuperar en este momento, porque son principios que señalan la colaboración, la no intervención, la soberanía, un mundo de paz como principios fundamentales de las relaciones sur-sur. Entonces yo creo que al recuperar, cuando China recupera estos principios de coexistencia pacífica, inclusive los coloca en los años 80 como objetivos constitucionalmente de su política externa y son recuperados en el contexto de las relaciones con África y los demás países asiáticos en el contexto de la pandemia, está colocando otro horizonte histórico de este nuevo orden mundial que emerge y que se acelera en sus cambios más profundos en esta crisis del COVID-19. Y la aproximación de este proyecto de la nueva ruta de la seda, que está reconfigurando el territorio euroasiático, está aproximando Euroasia a África en un gran, tal vez el mayor espacio de colaboración económica, científica, tecnológica y diplomática a nivel planetario en este momento, esto se aproxima a América Latina de manera muy clara. Miren, en este momento 18 de los más de 100 países que forman parte del Memorándum de Entendimiento de la Nueva Ruta de la Seda, 18 de los países latinoamericanos ya forman parte de este proyecto. Argentina va camino a convertirse en el 19º país a formar parte de la Nueva Ruta de la Seda. Y si vemos las previsiones de crecimiento económico, recuperación económica para el 2021 de prácticamente todas las agencias internacionales, incluidas el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque no les guste reconocerlo, pero las tasas más altas de crecimiento serán de China y de India, 8 y 11% respectivamente. Entonces, como colocaba Joan Pedro al inicio de su exposición, ¿cuál va a ser el motor de la recuperación de la economía mundial? ¿Va a ser Estados Unidos? ¿Va a ser Europa? No, todos los datos muestran que el motor de la recuperación mundial va a ser exactamente Asia, los países emergentes asiáticos y particularmente China e India. Entonces, en este contexto, creo que, de hecho, si revisamos todos estos datos, la economía de Estados Unidos está muy fragilizada. Las bases materiales para mantener esta política de injerencia en nuestra región, de injerencia en el mundo entero, se han debilitado. ¿Es un discurso ideológico? Sí. ¿Es una ofensiva ideológica? Sí. Pero con cada vez menos capacidad de tener la base material a disposición de llevar adelante esta ofensiva en los procesos económicos, políticos y diplomáticos concretos, ¿no? Y quiero mostrar aquí 3 grandes fracasos políticos y económicos de Estados Unidos en los últimos 2 años, digamos. Primero, en primer lugar, la disputa por la tecnología 5G. Todo el año 2019 y en gran medida la llamada guerra comercial, que fue acuñado este término por la prensa internacional entre China y Estados Unidos, estuvo basada en esta, este acompañamiento de lo que se llamó la disputa y la guerra comercial contra China a partir de la disputa por la tecnología 5G, que es una tecnología de comunicación inalámbrica que Estados Unidos no domina y que China ya domina hace algún tiempo y que tiene la capacidad de impactar de manera muy profunda la industria mundial, las nuevas formas de producción, la tecnología de las cosas, la telemedicina, inclusive la posibilidad de tener vehículos autoconducidos, que es un nuevo horizonte en el transporte público y privado, y el conjunto de puniciones que Estados Unidos vino configurando contra la principal empresa del mundo, productora de equipos de telefonía que soportan esta tecnología 5G, la Huawei, fracasó. Estados Unidos intentó que la Unión Europea se rehusara
asumir y adoptar la tecnología 5G, hizo presión muy fuerte a todos los países de América Latina, incluyendo y principalmente Brasil, a dejar de lado a la empresa Huawei, etcétera. Y la verdad es que, a pesar de que hace más de 8 meses el Reino Unido declaró que no adoptaría la tecnología 5G, ha tenido que dar un paso atrás porque simplemente si no adopta la tecnología 5G, va a quedar fuera de un nuevo ciclo tecnológico que va a dominar la nueva forma de producción a nivel mundial y la llamada tecnología 4.0, la revolución tecnológica 4.0. Es decir, estar fuera de este ciclo tecnológico significa estar fuera de cualquier posibilidad de competencia económica y científica o tecnológica a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos no consiguió imponer este nivel de aislamiento a China por la vía del combate a la Huawei y todos los mecanismos de colocación de la tecnología 5G como un nuevo horizonte tecnológico a nivel mundial. El segundo gran fracaso, y ahí nosotros tenemos toda la dimensión ideológica y diplomática de este fracaso, es el intento de prohibir la red social TikTok, que en este momento es una de las más populares a nivel mundial. Estados Unidos consiguió, bajo el gobierno del presidente Trump, generar una prohibición legal al funcionamiento de las empresas que tenían acuerdo con la TikTok en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo duró esta prohibición? Yo creo que menos de 48 horas, porque las propias empresas dentro de Estados Unidos reaccionaron legalmente para acabar con esta prohibición. Y el tercer gran fracaso es la propia gestión de la pandemia en el territorio de Estados Unidos, ¿eh? Y la creciente colaboración científica que China viene desarrollando con el resto del mundo para controlar no solamente los efectos de la pandemia, los niveles de contagio, sino también el tratamiento y la propia vacuna. Como informó el presidente Xi Jinping en el 25 de enero, hace 3 días, en la reunión de Davos, China hasta este momento ofreció asistencia a más de 150 países en el mundo, asistencia científica, tecnológica y humanitaria para combatir el avance del COVID-19 en 150 países del mundo, 13 organizaciones internacionales, envió 36 equipos de especialistas médicos a países que necesitaban este tipo de apoyo. Es decir, lo que estamos viendo es que mientras Estados Unidos se fue aislando sistemáticamente, inclusive abandonando lo que es en este momento de crisis el principal espacio de coordinación mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, en momento de mayor crisis de la salud pública y sanitaria de los últimos 100 años en el planeta, Estados Unidos se retira de la OMS y China ofrece la posibilidad de cubrir los fondos que Estados Unidos dejaría de contribuir a la OMS en este momento tan crítico. Entonces vemos que a esta política de aislamiento de Estados Unidos fue seguida una política de expansión en las redes de colaboración y dinamismo de participación en las esferas de coordinación internacional de China a nivel, a nivel mundial. Y tal vez uno de los aspectos más centrales de la agenda planetaria en este momento sea lo que China acaba de plantear el 25 de enero en la reunión de Davos a través del discurso del presidente Xi Jinping, que es la vacuna como bien público. ¿Qué significa la vacuna como bien público? Significa poner la vacuna más allá de cualquier pretensión de lucro, de cualquier pretensión de las farmacéuticas, de convertir la vacuna en un producto sujeto, un producto económico más. Entonces yo creo que este planteamiento de la vacuna como bien público y el proceso de inmunización a nivel mundial como una prioridad de la humanidad son centrales. Son centrales y podrían constituir inclusive una agenda de las fuerzas progresistas a nivel planetario. Una agenda por la defensa de la vida, por la defensa de los valores fundamentales de afirmación del sentido humanitario
de la posibilidad de salir de esta crisis. Entonces, la vacuna como bien público enfrenta los intereses, claro, de las grandes farmacéuticas, el proceso de inmunización como proceso y derecho humano fundamental y universal representa la posibilidad y la única posibilidad de una salida definitiva de esta crisis sanitaria. Porque, sinceramente, no podemos pensar que el control de la epidemia a nivel nacional tenga algún nivel de eficiencia. El virus circula más allá de cualquier posibilidad de control, más allá de cualquier posibilidad de impedir la circulación entre un país y otro. Las cepas van cambiando, van superando unas a otras, van consiguiendo niveles de contagio mucho mayores. Es decir, no podemos enfrentar el proceso de inmunización como procesos nacionales y ni siquiera como procesos regionales. Definitivamente urge un plan planetario de inmunización que sea universal y que exactamente retome esto que fue colocado en el discurso del presidente de China el 25 de enero, la vacuna como un bien público. Entonces, lo que estamos viendo es que está surgiendo en este nuevo sistema mundial donde el desarrollo y el dinamismo económico se va desplazando desde los países del norte desarrollado hacia los países del sur emergente. Y el caso de los países emergentes de Asia es muy claro. Donde el desarrollo económico se va desplazando desde Occidente hacia Oriente. Están reconfigurando de manera muy profunda no solo la economía mundial, sino también el sistema mundial y la nueva geopolítica que surge a partir de este proceso y que no cambia con la crisis del COVID-19, pero sí se acelera. Si los cambios ya se venían dando de manera muy clara y sistemática, estos últimos 12 meses esos cambios se aceleraron, dejando mucho más claro que el proyecto de este modelo capitalista y su forma de acumulación fracasó en todos los ámbitos. En el ámbito económico, que no consigue reestructurar las condiciones básicas para su recuperación económica. En el ámbito demográfico sanitario, porque no consigue controlar la epidemia en sus respectivos territorios y mucho menos iniciar cualquier tipo de colaboración regional o mundial para avanzar hacia una situación de superación de la epidemia. Y en el terreno ideológico también. Y aquí el último punto que me gustaría colocar en relación a América Latina. Es muy difícil que los gobiernos de derecha y de ultraderecha de la región, que acompañaron la visión hemisférica de Estados Unidos y su estrategia a nivel planetario bajo la gestión de Trump, y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con Biden, es muy difícil que los países de América Latina puedan someterse, inclusive estos gobiernos de derecha, a estas disposiciones y a esta visión hemisférica de Estados Unidos. Porque simplemente la base material es mucho más fuerte. Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos de la vacuna en un país como Brasil? Brasil tuvo una política extremadamente agresiva y extremadamente violenta contra el gobierno de China. En varios momentos, inclusive racista, etc. Y en este momento queda claro que el gobierno de Brasil tiene que recomponer sus relaciones con China, porque de China dependen no solamente la posibilidad de importar una de las principales vacunas del mundo para la inmunización en territorio brasileño, sino también los insumos de vacunas que no son chinas, como la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford AstraZeneca que se va a producir en Brasil depende de insumos chinos. Descubrimos con esta pandemia que 95% de los equipos de protección individual y los respiradores del mundo eran producidos en China. Es decir, es imposible que estos gobiernos, inclusive los más radicales de derecha, puedan acompañar esta visión hemisférica de Estados Unidos. Porque la base material ha cambiado, porque China tiene un nuevo reposicionamiento a nivel inclusive de las relaciones diplomáticas con los países de América Latina. Desde el 2008, ya todos lo sabemos, China se convirtió en el principal aliado comercial de prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Principal país de origen de importaciones, principal país de destino de exportaciones, ¿no? Entonces,
Inclusive en el 2013, cuando la UNASUR, como mencionaba Alicia, estaba en pleno proceso de expansión y se discutía una estrategia de utilización de los recursos naturales para el desarrollo integral de nuestros países. La UNASUR no era, no representaba en América del Sur una visión hegemónica de todos los países, una visión única de todos los países, pero sí una visión hegemónica. Inclusive países como Colombia y Perú, que eran mucho más alineados con la visión de Estados Unidos, tuvieron que seguir la dinámica de la UNASUR. En este momento se lanza la Alianza del Pacífico por parte de Estados Unidos como una forma de crear un sistema paralelo a la UNASUR, que avanzaba de manera muy rápida en este momento, desde el punto de vista político y económico también. Esto significaba, por ejemplo, que los países como Chile, dejaran de negociar comercialmente con China, porque hacían parte de una nueva alianza, la Alianza del Pacífico, liderada por Estados Unidos. Esto era una pretensión absolutamente inviable. Chile, que depende de la exportación de cobre y cuyo principal destino del cobre chileno es China, no iba a negociar, a dejar de comerciar el cobre con China porque hacía parte de la Alianza del Pacífico. Es exactamente a este tipo de ejemplos cuando me refiero al hecho de que esta ofensiva de Estados Unidos es cada vez más ideológica, cada vez más alejada de la realidad y de las condiciones económicas y materiales que Estados Unidos tiene para llevar adelante las consecuencias de este discurso. Se queda en el terreno ideológico, se queda en el terreno de las amenazas, que no tiene condiciones de dar continuidad desde el punto de vista económico. Porque vamos a... Y en ese sentido, Venezuela, y esto hay que decirlo con todas las letras, representa el nuevo Vietnam para Estados Unidos. Hace más de 20 años, Estados Unidos inició una guerra de todo tipo contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Una guerra diplomática, una guerra económica, una guerra, inclusive amenazas de invasión militar, intervención, injerencia, de todo tipo. Y no consiguió su objetivo, que era derrumbar el gobierno bolivariano de Venezuela. Es el nuevo Vietnam, digamos que es el Vietnam del siglo XXI. A pesar de los impactos que ha conseguido, que son impactos gravísimos, como lo ha colocado el compañero Ricardo, pero el objetivo era derribar el gobierno bolivariano, y esto no lo ha conseguido. Entonces yo creo que estamos en otro momento, estamos en un momento en que Estados Unidos no tiene más ni la fuerza económica, ni las condiciones científicas y tecnológicas de colocarse en una situación de reeditar un proceso hegemónico a nivel mundial. El gobierno de Biden tiene como uno de los elementos centrales de su agenda, tal vez sean dos objetivos fundamentales. Primero, controlar el COVID-19 en su territorio y en segundo lugar, retomar el espacio perdido en la arena internacional. Pero va a intentar retomar el espacio perdido con una China mucho más posicionada en este sentido de lo que veíamos en el 2019, con una economía mucho más debilitada, con una deuda pública mucho mayor, y con problemas gravísimos a nivel interno, niveles de miseria y pobreza que en Estados Unidos se están reeditando a niveles no vistos en las últimas décadas, niveles de desempleo a niveles no vistos en las últimas décadas. Y sus aliados y socios en Europa están igualmente debilitados. Entonces es un mundo definitivamente diferente. Yo creo que esto representa para América Latina ciertamente una oportunidad histórica de desarrollar una relación estratégica con China, una nueva dinámica de relaciones sur-sur con los países emergentes. Brasil jugaba un rol importantísimo al formar parte de los BRICS, del cual prácticamente se retira, ¿no? Prácticamente digo porque formalmente todavía es parte, pero se retira del dinamismo de los BRICS. Nada impide que con un cambio de gobierno esto se retome, pero con Brasil participando en los BRICS participaba América Latina toda. Eso quedó claro tanto en la gestión del presidente Lula como de la presidenta Dilma, que en cada reunión de los BRICS invitaba a mandatarios de otros países a participar de estas discusiones y de estos debates, porque para Brasil era claro que la participación de Brasil en los BRICS significaba la participación de la región entera. Entonces, creo que para terminar, la relación con China representa y tiene esta dimensión estratégica para América Latina. En este momento, lo que estamos haciendo a nivel
regional es reproducir una relación de dependencia con China. Hemos profundizado nuestra condición primario exportadora, exportadores de materias primas fundamentalmente. Yo creo que este tipo de relación puede y debe cambiar, inclusive porque el propio libro blanco de China, la política china para América Latina, aprobada en 2008 y reformulada en el 2014, ofrece la posibilidad de que esta relación ganar-ganar, de la cual que es colocada como un elemento central de la política china con el resto del mundo, tenga nuevas formas con América Latina, la posibilidad de industrializar los recursos naturales y no simplemente exportar materia prima sin valor agregado, la posibilidad de colaboración científica y tecnológica, transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. Yo creo que esta posibilidad tiene que ser aprovechada por los países de la región, pero ciertamente solo será aprovechada si las fuerzas populares y las fuerzas progresistas son capaces de imponer una nueva agenda política en la región, una nueva agenda y un nuevo proyecto de desarrollo nacional y regional, retomando el legado de los primeros 15 años del siglo XXI, de gran dinamismo de la integración regional desde la perspectiva de la autodeterminación y de la soberanía, y pensando con libertad y con soberanía los futuros posibles de la región en este complejo contexto internacional, con las posibilidades y las potencialidades que ella representa, pero también con las amenazas que todavía tenemos como grandes desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, como siempre. Una gran cantidad de luces, de información, de datos que son más que necesarios para lograr entender la profundidad y la complejidad del debate alrededor de este nuevo intento del imperialismo norteamericano de siempre poner, echar responsabilidades a otros y aparentemente mostrarse como los salvadores de la humanidad, como decía hace un rato Alicia Castro. Bien, compas, hasta este momento hemos como podido conversar con todos y todas quienes nos han aportado diferentes perspectivas sobre la necesidad de ser muy enfáticos en la idea de estar en contra de esta idea o este discurso que tanto busca instalar el imperialismo norteamericano de los dos polos y la idea de la Guerra Fría. Hemos podido conversar con compañeros y compañeras de diferentes países sobre esta perspectiva. Y ahora queremos pasar a la parte final de la clausura con dos compañeros, una compañera y un compañero del espacio de No Cold War, precisamente, bueno, son uno de los principales organizadores, impulsores de esta actividad, pero también pues quienes vienen trabajando específicamente sobre este debate. Así que quiero darle ahora la palabra primero a la compañera Fiona Edwards, que es miembro de Stop the War y de No Cold War en Reino Unido. Así que adelante, Fiona. Muchas gracias. Es un gran honor hablar ante esta reunión el día de hoy en nombre de la campaña internacional de No Cold War. Primero, mi agradecimiento a las otras organizaciones que prepararon esta reunión, el Instituto Simón Bolívar, el Instituto Tricontinental y los movimientos sociales del ALBA. Es un placer afiliarme con estos ponentes para hablar el por qué esta nueva Guerra Fría de Estados Unidos es una amenaza. Nuestra campaña se estableció por este motivo, para reunir las fuerzas progresistas del mundo para insistir en que Estados Unidos deje de hacer esta agresión. Nuestra declaración dice que una nueva guerra fría contra China va en contra de los intereses de la humanidad. Se ha traducido a 18 idiomas y ha sido firmado por un sinnúmero de movimientos sociales, intelectuales y líderes del mundo. Un componente clave es de seguir ampliando el apoyo internacional para esta declaración, para que quede en claro que la mayoría de la humanidad está en contra de esta guerra fría. Como escuchamos de los ponentes del día de hoy, América Latina es una área clave en la disputa. Estados Unidos quiere dominar esta región, pero también ha intervenido en todas partes de América Latina para que los países no tengan cooperación de beneficio mutuo con China.
pero los panelistas han mostrado que los vínculos entre China y América Latina son de gran beneficio para las poblaciones de América Latina. China ha brindado mucho apoyo en la lucha contra el COVID-19 y su pericia, el equipo de protección personal, ventiladores, mascarillas y ahora con las vacunas. A medida de que los países buscan recuperar de la crisis económica de América Latina después de la pandemia, China, con su modelo de cooperación, inversión y comercio, será un socio clave en la lucha en contra de la pobreza y para el desarrollo equitativo. En esta guerra fría de Estados Unidos que quiere interrumpir la cooperación entre América Latina-China, va en contra de los intereses de ambas regiones. Queremos una mayoría mundial en contra de esta nueva guerra fría de Estados Unidos. En nombre de la campaña No Cold War, quiero que ustedes sigan apoyando la firma de esta declaración, partidos políticos, movimientos sociales, medios progresistas en América Latina. Todos pueden jugar un papel. Como dice la declaración, una nueva guerra fría representa, y cito, un obstáculo al éxito de la humanidad frente a los problemas graves que nos enfrentas, la discriminación racial, desarrollo económico, etcétera. Esto lo pueden ver en nuestro sitio en web, www.nocoldwar. Muchas gracias. Perfecto, Fayona. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, para el cierre, nuestro compañero Vijay Prashad, que Vijay es director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, es editor jefe de Network Books de Nueva Delhi y además corresponsal jefe de Globetrotter. Adelante, Vijay. Gracias, Laura. Thank you so much. Thanks to all our friends. Gracias, Laura, y gracias a todos nuestros amigos y amigas por unirse con hoy. Gracias a Laura y Guillermo por presentar el panel. Gracias a John Pedro, Alicia Castro, Eduardo de Cuba. Muy agradecido por su envío de su invitación al embajador Li Baorong, a Fernando Haddad. Ricardo, un gusto verte nuevamente. Y gracias también a Mónica Brookman. Es un día muy importante hoy para hablar de la declaración de No Cold War, no a la Guerra Fría. Es importante plantear que estamos por el multilateralismo, por la paz, en contra de la dominación y la sofocación. Estamos muy orgullosos de haber hecho este evento en colaboración con el Instituto Simón Bolívar. De hecho, Venezuela es la primera línea en contra de este intento de sofocar a los países. Muchos países enfrentan sanciones criminales, y es un orgullo estar aquí con el Instituto Simón Bolívar para este evento particular. Quería nada más cerrar este evento diciendo que el 30 de enero es un día importante en la India. Es el día en el que Mahatma Gandhi fue asesinado en 1948. Fue asesinado por las fuerzas de la intolerancia, las fuerzas de la dominación y las fuerzas del desorden. En Delhi, ahora mismo, campesinos, campesinas de la India están fuera de la ciudad queriendo entrar en grandes números, queriendo oponerse a las leyes de reforma. Nuestra política es la política de respirar, no de sofocar. Quiero agradecerles por haber estado aquí en este evento, de parte del Instituto de Investigación Social Tricontinental, de parte de Alba Movimientos y la plataforma No a la Guerra Fría, No Cold War. Esperamos con ansias verlos en nuestro próximo evento. Muchas gracias y adiós. Muchas gracias, Vijay. Bueno, siguiendo lo que decía, nuevamente reiteramos el agradecimiento a los compañeros y las compañeras que nos acompañaron el día de hoy, tanto en el panel como quienes nos siguieron por las distintas redes sociales del Tricontinental y de No Cold War. Un abrazo para todos y todas, un abrazo revolucionario y bolivariano desde nuestra América, y así como decían finalmente los compañeros, no a la Guerra Fría, va en contra de los intereses de la humanidad. Un abrazo, feliz sábado.